Para nosotros es un gusto, como tranvía, poder comunicar a la ciudadanía y a los vecinos de los cantones de Girón, de Santa Isabel y todos los alrededores de la ciudad de Cuenca, cómo avanza el proyecto tranvía. Desde el 2 de mayo nosotros iniciamos ya nuestra operación comercial del tranvía de Cuenca. El día lunes 31 de agosto hemos iniciado la fase comercial del tranvía con la entrega de las tarjetas para este sistema. La entrega en esta primera fase se hace de una manera gratuita. El usuario, el potencial usuario del sistema, tiene que acercarse a los 5 puntos de personalización de tarjetas del tranvía. El primero está ubicado en la Feria Libre, el segundo en etapa de la Gran Colombia y Darqui, el tercer punto en el terminal terrestre, el cuarto punto en el aeropuerto y el quinto punto en el centro comercial 9 de octubre. El ciudadano se acerca con su cédula, recibe una tarjeta personalizada de manera gratuita y el requisito es que haga una recarga de un multiviaje. El multiviaje tiene un costo de $1.50, pero tiene incluido 5 pasajes en el tranvía. Bueno, nosotros tenemos 3 tipologías de tarifas. La primera es un boleto sencillo. Este boleto sencillo está dirigido a las personas no usuarios frecuentes del sistema. Entonces, puedo irme a cualquiera de las paradas del tranvía, acercarme a la máquina expendedora y poder emitir un boleto sencillo. Este boleto sencillo tiene un costo de $1. Y de ahí, para las personas que ya tienen su tarjeta del tranvía, podemos hacer 2 tipologías de recargas. Una recarga de manera individual, que nos cuesta 35 centavos cada pasaje, y otra un multiviaje, llamémosle así, es un combo. Yo compro 5 pasajes, cada pasaje me cuesta 30 centavos y por ende pago por este multiviaje $1.50. Como bien mencionó, este multiviaje tiene una duración de 15 días. Si yo utilizo todos los días el tranvía y soy un usuario frecuente del sistema, tengo un descuento por esa fidelidad de los usuarios. Nosotros tenemos 50.600 tarjetas que se entregarán de manera gratuita a nuestros usuarios. Este stock de tarjetas preveemos que va a tener hasta el mes de noviembre, podremos tener este stock de tarjetas. Y desde ahí, cuando se termine este stock, las tarjetas tienen un costo de $1.75. Las personas con discapacidad, personas con tercera edad, estudiantes tienen el derecho a una tarifa reducida. Los módulos centrales de nuestro tranvía tienen prioridad para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, como segunda prioridad tiene las bicicletas y la tercera prioridad tienen los usuarios normales del sistema. Los ciudadanos que nos visitan de otras provincias, de otros cantones, sepan que nuestro tranvía tiene un recorrido desde la parte sur, desde el control sur de la ciudad de Cuenca, entramos al centro, llegamos al sector del parque industrial y de retorno igual. Son 27 paradas que tenemos durante todo el trayecto y una vez que el ciudadano ya tenga su tarjeta del tranvía, no necesita acercarse a un punto de personalización. Todas las paradas tienen una máquina que se llama expendedora. Como tranvía nos estamos preparando para el 22 de septiembre, esa es nuestra fecha objetivo para iniciar la operación con cobro.